Bajo el decreto de zona de catástrofe producto de una serie de incendios forestales. Vamos a saber cómo viven los vecinos del sector esta situación y para eso establecemos contacto con Claudio Faúndez, quien está en Melipeuco. Claudio, gracias por atender el llamado de CNN Chile. ¿Qué tal? De nada, bien. ¿Cómo están? Muy bien. En primer lugar, y yo lo anunciaba, queremos saber cómo viven los habitantes de Melipeuco este incendio y cómo los ha afectado y los ha impactado a ustedes. Bueno, yo creo que y lo que se ha transmitido en la prensa ya está más que explicado, ¿no? Es una tragedia natural de proporciones y el sentimiento que hay es una pena muy grande, ¿no es cierto? Un impacto psicológico también, en el fondo. Porque si te das cuenta, hasta el ser vivo más pequeño se puede defender, ¿no? Hasta la hormiga se reúnen 500 pueden defenderse, pero el árbol no se puede defender solo, no hay manera que lo haga. Entonces están expuestos, están completamente expuestos a todo, y para eso tendría que haber habido mucho más cuidado. Pienso que si hay una sequía de tanto año, es lo más probable que uno se prepara para eso, igual como si tú tienes una gotera en el techo, te reúnes con la familia, conversas que lo más probable es que va a llover, así que hay que arreglar la gotera. Y es algo macro, pero imagínate esto que es tan gigante, no se comprende cómo en esas mesas de reunión de CONAF y de las instituciones que están a cargo de esto no se preocuparon y no pensaron y no vislumbraron que esto podía pasar aquí y en cualquier lugar más. En el sur ha estado ardiendo durante meses. Entonces eso es increíble, es una sensación de abandono. Ya lo decía ya, ¿no es cierto?, en su álbum de hace casi 20 años atrás, de Chanqui Nilo, ¿no es cierto?, en Isla del Sur, en donde habla sobre este abandono que acaece a esta hermosa tierra. Eso es lo lamentable. Hay una sensación de mucha pena, pero al mismo tiempo también me lo traduzco como un pueblo muy fuerte, ¿no es cierto?, y hay mucha unión de todos, ¿no es cierto?, de todos los colores, de todas las formas de pensar para ver de qué manera se puede ayudar. Claudio, tú hablabas en tu relato, hablabas de una situación de sequía durante muchos años, muy fuerte, y que golpea la zona y que esto pudiera de alguna manera hacer prever que situaciones como la que están viviendo hoy día podrían ocurrir. Más allá de esto puntual de lo que viven hoy día y que obliga a decretar zona de catástrofe, ¿cuál es el ánimo que se vive entre los habitantes de Melipeuco sumada a la sequía, sumada a la situación que viven hoy día? Mira, el ánimo de la gente de Melipeuco es una gente muy muy hermosa, es poéticamente hermosa, ¿no es cierto? Son muy solidarios el uno con el otro. Es algo que llama la atención a casi todo Chile, ¿no es cierto?, cuando se habla de la gente del sur, y no es un mito, es una realidad. Hay una calma, una forma de vivir la vida, ¿no es cierto?, que siempre está en pos de no dañar al otro, ¿no? Y en este caso pareciera que esa actitud concordante con como debe ser, ¿no es cierto?, el habitar en esta tierra, pareciera que también pasa la cuenta, porque se tuvo que gritar un poco menos, ¿no es cierto?, para que se dieran cuenta de la magnitud de esto. El pueblo está en pie, se ven todos los posteos que hay en las redes sociales, ¿no es cierto? Y eso me gratifica. Aún así, yo insisto, creo que tal vez ya no me sorprenda, pero aún así es fuertísimo saber, te vuelvo a repetir el ejemplo de la gotera del techo, si hay la sequía más larga hace 50, 60 años, ¿cómo no se va a poder sospechar de que puede suceder algo de esa manera? Y entonces un gobierno o la institución a cargo se preparan para esto, se preparan. Hay cosas que no encajan, es como un cuento de terror, valga la redundancia. Yo soy escritor, analizo las cosas desde ese punto, y los árboles no se pueden defender solos, eso es lo más terrible de esto.
Y esa es la mayor pérdida que hoy día quedé que enfrentar. Tú señalabas que uno de los mayores sentimientos ha sido la tristeza, pero además el abandono. Ya has hablado de esa palabra en una de tus respuestas. Yo te quisiera preguntar si es que las medidas que han adoptado las autoridades te parecen suficientes y te parecen oportunas también en el momento en que se decretan. O sea, cuando se habla de medida, de inmediato se supone que aquello tiene que ser eficiente, es lo que se espera, ¿no es cierto? Sería muy mal pensar de que una medida va a ser en contra. Yo confío en que las medidas estén adecuadas. Lo que sí me siento que de parte, ¿no es cierto?, de afuera, del otro Chile que está al otro lado, de las personas que están a cargo de esto, ¿no es cierto? Claro que hay un abandono, pero esto no es nada nuevo, es algo muy, muy marcado en la historia de Chile. O sea, el sur pareciera que no existiera, y tal vez al norte le pasa lo mismo. O sea, esto no es una postal. O sea, pareciera que para las instituciones, pareciera que esto solamente fuese una postal, y no es una postal. Entonces, si no es una postal, nosotros no podemos acordarnos del sur solamente en el verano, con sus paisajes y todo esto, ¿no es cierto?, y después guardar esa postal en un cajón y que pase y que se pudra la postal, o que se queme. Entonces, no es una sensación solamente de esto, de Melipeuco, ¿no es cierto?, ni lo que está pasando con el parque. Es una sensación que está instalada en todo el sur. Te quisiera preguntar, ¿qué tan significativo es el parque, la Reserva Nacional, para los habitantes de Melipeuco? O sea, es que no es solamente significativo para los habitantes de Melipeuco, es solamente de que tú te sientes un ratito debajo de un árbol y trates de respirar. O sea, es una pregunta que está contestada de antemano. Bien, pues Claudio, creo...